Esto es extraordinariamente importante. Es un renacimiento de este edificio que fue una, recolectó lo mejor del arte y de la cultura de nuestro país en esos años, abierto a la comunidad sin rejas, de modo que todo el mundo pudiera circular libremente. Es un primer signo de lo que podemos de alguna manera recuperar en todo este conjunto de la UNCTAD 3 formado por la placa y esta torre, y recuperarla para el ciudadano común de este país, que fue privado después del golpe militar, bárbaramente agredido, como fue el hecho de haber hecho desaparecer esta cultura, y que ahora renace con el entusiasmo de una empresa privada como la Maestranza Giemo, que se prestó a hacer gratuitamente y recuperar esta cultura. Es un hecho admirable y es un momento conmovedor para nosotros porque es revolver a respirar el aire de frescura y de libertad que imperó en esos días.